Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes, recordándoles, mire, antes de comenzar el análisis, que el día 30 de marzo en el restaurante Tapatíos, restaurante mexicano en Lakeland, se va a estar llevando un gran evento con la doctora Cecilia Alegría, la doctora Amor. Vamos aquí a escuchar el anuncio. Llega a Lakeland la doctora Amor en Solo para Mujeres. Conoce el lenguaje oculto de los hombres con la experta en temas del corazón, Cecilia Alegría, la doctora Amor. ¿Cómo hace un hombre para durante un año, sin estar con su esposa al lado, mantenerse fiel a ella? En su gira por el sureste de los Estados Unidos, hace una parada en Lakeland, en un encuentro solo para mujeres. Las mujeres están mucho más dispuestas a perdonar esa infidelidad de una noche de copas, una noche loca, que la infidelidad del enamoramiento. El sábado 30 de marzo a las 2 de la tarde, trae a tus amigas y disfruta de una tarde de temas de mujeres, comida, entretenimiento y de una gran oportunidad para hacer nuevas amistades. Precio regular $40, pero si eres una de las primeras personas en comprar, solo pagas $20. Así que compra tu boleto ya, pues los espacios están limitados. Para boletos, 407-984-7737 o visita www.eventbrite.com o en el Facebook de Ritmo. Presentado por Lipson Pain Institute de la doctora Ana Delia Hernández en Winter Haven y la dentista Belkis Musalén Jones en Lakeland, donde hablamos en español. Te lo trae el Trompetista Magazine, Noticias Orlando y la emisora número uno en eventos, Ritmo 99.9 y Ritmo 1460. Continuamos aquí en Noticias Generación News. Bueno, señoras y señores, y Carlos, quiero entrar en un análisis contigo en este momento para hablar de una noticia que sale durante el día de hoy. Dice que reportes que han salido denuncian que el régimen de Raúl Castro está enviando soldados cubanos a Venezuela para reforzar el ejército de Venezuela para apoyar a Nicolás Maduro. Dice que es las últimas palabras que se conocen que están ocurriendo en Cuba. Esto lo publica el diario en internet, lo estoy viendo, Panam Post. Panam Post es quien publica esto, Carlos. Bueno, Panam Post yo lo conozco y conozco el padre del dueño de Panam Post. Era un periodista con trasfondo de economía venezolano, lo conocí muy bien. Y este joven tiene un negocio de salud en Florida y él financia el Panam Post. Es profundamente anticomunista, profundamente anticastrista, profundamente antimadurista. Okay. Te quiero dar ese trasfondo porque entonces, ¿de dónde es que surge la noticia? Bueno, ellos tienen que dar una noticia. Pero fíjate, interesante, porque claro, cuando uno analiza quién es el dueño del Panam Post, pues automáticamente sabe que el medio tiene una línea editorial bien marcada y bien clara. Sin embargo, interesante que en esta noticia que fue escrita por Orlando Avendaño, se cita un post, una publicación en Twitter de la disidente cubana Rosa María Payá. Y aquí estoy viendo el mensaje de ella. Dice, jóvenes cubanos denuncian que los han obligado a firmar un documento por si hace falta ir a Venezuela. Lo dice Rosa María Payá. Esto es lo que está. Y Saber Cuba, que es una revista también con una página de internet con muchas visitas, millones de personas que visitan esa página, también lo reporta. Bueno, y eso cambia las cosas. Rosa María Payá es una persona reconocidamente. Sí. Por su posición y por la veracidad de lo que publica. Y de hecho, en su publicación no es simplemente que puso un escrito, es que también pusieron un video donde salen estos jóvenes denunciando que los obligaron a firmar por si es necesario que vayan a pelear a favor de Maduro. Esa noticia en este momento en ese medio es la número uno en los trending, es la noticia que más se está leyendo en este momento, Carlos.
Bueno, déjame decirte, lo entiendo perfectamente bien, porque ya hablamos de una situación donde lo que se prevé es que haya levantamientos internos en Venezuela y que sean estos jóvenes cubanos a las órdenes de Maduro los que puedan bregar con estos levantamientos internos. Estamos hablando ya del comienzo de una guerra civil. Sin que se diga, ¿eh? Ellos no han dicho tal cosa, lo he dicho yo. Bueno, quiere decir Pero eso que huele a guerra civil. lo que podemos decir es que no va a ser tan fácil para Estados Unidos entrar, porque de que va a haber resistencia y va a haber guerra, lo va a haber. No, es que no debe entrar. Es un tipo de cosa que tenemos que quitarnos de la mesa. Ahora, por supuesto, han criticado muchísimo a Estados Unidos por decir que el presidente decir que no puede eliminar esa posibilidad. Pero mira, es que cuando tú estás negociando, lo primero que tú haces es no eliminar, dejar todas las opciones abiertas. Y eso es lo que la administración de Trump está haciendo en este caso, aun cuando ellos sepan de que no deben entrar ni van a entrar. En una guerra. Claro que no, porque no le conviene, Bueno, no tiene sentido. Esta es una lucha que Estados Unidos está ganando, aunque los venezolanos están perdiendo. Óyeme, oye lo que te acabo de decir. cuando tú dices los venezolanos están El perdiendo, pueblo el pueblo está perdiendo venezolano. esta lucha, Bueno, pero llevan ya Estados 24 Unidos, horas sin energía eléctrica. estamos hablando de la parálisis de la nación, una cosa que no se esperaba. Oye, Ray, cuando yo leo eso, ¿tú sabes lo que me vino a mí a la mente? ¿Qué La pensaste? parálisis de Puerto Rico después del huracán. Después de María. Eso es lo que me vino a mí a la mente. Claro, pero Carlos, Porque lo que hablamos. algunos dicen que esa parálisis se debe al cambio de prioridades. Te lo digo y voy a decir tal cual leí esto, que lo leí en el post de la periodista Dania Alexandrino, que es también profesora y directora del Departamento de Español de la UCF, la University of Central Florida. Dania Alexandrino escribió en un post que hizo el gobernador Rosselló sobre lo orgulloso que se sentía de ser parte de la ayuda, de enviar ayuda y alimentos a Venezuela. Y Dania le escribió: usted pudo enviar a 500 millas, como usted dice, pero a menos de 200 millas, las islas de Culebra y Vieques no tienen alimentos y usted no pudo gastar dinero para enviar una lancha para allá. Entonces, lo que te digo es que sí lo podemos comparar con la parálisis de Puerto Rico, pero la gente se pregunta: ¿verdaderamente hay una parálisis porque no hay dinero o es porque se está gastando el dinero en otras cosas? Mira, eso no lo sabemos. ¿Por qué? Porque quien determina en lo que se gasta dinero es muy poco en la flexibilidad que tiene el gobernador, ¿eh? Porque es la Junta Fiscal la que lo determina. Ok. Y si da la casualidad que en los renglones que permiten esta inversión hay dinero y que está un poquitito sin comprometer, pues entonces eso se puede dar. Pero para esto otro, que es una corporación pública, pues posiblemente no hay dinero, porque estas son corporaciones públicas las cuales han votado y han estimado al pueblo de Cla Puerto Rico. claro Oye, que deberían las funcionar con su propio dinero. corporaciones públicas en Puerto Rico son el Maduro de Puerto Rico. Sí. Esa es la Y realidad. tienen su independencia, pero la verdad es que funcionan muchas como agencia del gobierno. Oye, correcto, pero peor que eso, viven y las uniones las han convertido en instrumentos de ellos. Estas corporaciones públicas no son del pueblo de Puerto Rico, no son públicas, nada. Sí,
son... Aquí no hay ninguna. Tienen título de corporación pública, pero no son públicas en lo más mínimo. Que es lo mismo... Que es totalmente controlado. Que es lo mismo que uno podría decir que pasó también en Venezuela con PDVSA. Que ahora mismo le han devuelto unos buques y no tienen dinero para mover los buques y recibirlos. No tienen dinero tampoco para sacar más petróleo, para refinarlo. Y entonces tienen elementos allí, pero no tienen dinero para hacer nada. O sea, un país que tiene petróleo y no tiene energía eléctrica por 24 horas. No. Esta es una de las características, pero déjame irte más allá, porque este es típico de los países socialistas. El productor principal de azúcar fuera de Estados Unidos. En las Américas lo fue Cuba por años. El año pasado, Ray, y esto lo puede buscar cualquier persona, y por favor búsquenlo. El año pasado Cuba importó azúcar. A ese nivel, Carlos. A ese nivel. Quiere decir que pueden tener la caña, pueden tener la caña, pero no tienen los recursos. Ya ni eso tienen. No hay quien la recoja, no hay nada. Ya ha venido todo el sistema al piso, igual que se vino en Puerto Rico. Ok. Hay un estudio del Minnesota, el sistema bancario de Estados Unidos está dividido en 6 o 7 regiones. La región de Minnesota hizo un estudio de Puerto Rico y señala ¿cómo fue que las uniones llevaron la caña de azúcar a la quiebra en Puerto Rico? Les sugiero que lo busquen en internet. Okay. Estoy dando los datos. No intereso que me crean. Okay. Lo que yo intereso cuando hablo con ustedes es que investiguen un poquito más. Que salgamos y busquemos sobre eso. Bueno, esto es noticia. Ajá. Sino que analicemos, como tú dices, que busquemos siempre una segunda opinión. Y por favor, porque a mí me da pánico de que si yo estoy errado, pues entonces lo induzca yo a ustedes a cometer el mismo error. Es que lo primero que yo le pido a las personas que me escuchen es por favor corrobóralo. Y corrígeme. Hasta ahora no han virado ninguna noticia, Carlos, así que pero buen punto, que hay que buscar siempre y buscar más al fondo en la noticia. Absolutamente, Ray. Esta es la realidad. Así es. Bueno, señoras y señores, esto es Noticias Generación News. Yo soy Ray.